Hola. Hola Natalia, buenos días. Buenos días para España. Buenas tardes aquí en Venezuela. Bueno, vamos a esperar un poquito que se conecten todas las personas que han estado acompañándonos en este maratón que hemos denominado Maratón por la Paz de Ucrania. Sí, teníamos tiempo sin vernos, Natalia. Pero bueno, aquí estamos, siempre estamos pendientes de WQ Internacional. Gracias, gracias. Hoy vamos a pasar un rato agradable, un rato aprendiendo cosas nuevas y pendiente también de nuestros hermanos en Ucrania. Esperemos que se vayan conectando. Sí, bastante, Natalia. Bastante que muchísimas personas quieren que sigamos. Ya hemos tenido comentarios. No dejen de hacerlo. No dejen de estar en los maratones que nos ayudan bastante. Y este, por supuesto, sí. Muy especial porque teníamos la necesidad de hacer algo por nuestros hermanos. Y bueno, en WQ Internacional siempre están pendientes de todo lo que pasa y como la vez pasada que fue el maratón por el COVID, que todos estábamos encerrados, pues en este momento nos queremos unir a nuestros hermanos ucranianos que están pasando por momentos difíciles. Y no dejamos de orar y no dejamos de pedirle a Dios amor en los corazones de todas las personas del mundo para que todo esto pase lo más pronto posible. Hola, Jornelly, ¿cómo estás? Por aquí veo a María Ruiz, buenas noches. Por acá es todavía de tarde. Hola, Marielos, desde Costa Rica. Bueno, hoy les traigo un proyecto muy bonito. Quiero hablarles un poquito sobre lo que yo hago y a qué me dedico. Soy manualista de hace 25 años, quizás desde que nací más bien. Entonces, hago de todas las manualidades, de todo un poco. Hago patchwork. Pero lo hago para mí, lo hago para mi familia. No dicto talleres o muy pocas veces he dictado talleres de patchwork. Hola María del Mar, desde Málaga, España. Y siento que hay profesoras especializadas para enseñar el patchwork. En la mañana se nos presentó Quique Cubero, que es nuestro compañerito de aquí de Venezuela, desde Caracas, y nos hizo un trabajo hermosísimo. Hace como una hora también una persona trabajó con patchwork y bueno, ellos son los profesionales para enseñar el patchwork. Yo trabajo, tengo una empresa, se llama Sello Flor de Lis, donde fabricamos sellos, pero los aplicamos en muchas superficies. Trabajamos mucho en la tela, ahorita les voy a mostrar un poco, trabajamos en papel. Trabajamos en paredes, o sea, el sello se aplica en cualquier superficie. Hola Sandrita. Sandrita es nuestra compañera de Bogotá, que también se presentó el primer día de maratón, muy consecuente siempre con WQ. Lupita, hola, qué bonito desde México. Entonces, bueno, como les decía, hago patchwork, pero lo hago más para mí, para mi familia. Y hay muchos profesores excelentes, la profesora María Esperanza en Bogotá, Natalia. Tenemos sellos que lo podemos trabajar montaditos en madera o en acrílicos. Cuando le hago, les digo que en acrílico son este tipo de sellos, ¿sí? Que se despegan y se montan en un acrílico. Para trabajarlo, ahora les voy a mostrar.
Mientras se siguen conectando, no veo cuántas personas tenemos, pero les voy a mostrar un poco de lo que hago con los sellos en la tela. Fíjense, este es una cartuchera o un bolsito, una cosmetiquera que trabajé en tela, le hice patchwork y la muñequita es un sello que coloreamos con colores normales, que es lo que les voy a enseñar hoy, es esta muñequita. Entonces coloreamos en tela, sellamos, hay un sellador especial para que no se corra el lápiz y toda la tela que ven acá está también estampada con sellos. Todo esto es estampado con sellos, todas estas telas que están trabajadas en este proyecto. Tengo también por acá este otro estuche que lo trabajamos también con sellos en tela. Tenemos llaveritos también estampado con los sellos, coloreamos y formamos el llavero. Pero esta tarde decidí pues hacerles un proyecto en papel. De alguna manera se trabaja igual que en la tela. Vayan haciendo las preguntas que quieran y yo con muchísimo gusto les iré contestando. Para mí es un honor estar aquí en este maratón por la paz de Ucrania, y qué mejor que hacer, tener paz con las personas que nos rodean. Podemos en cualquier momento invitarla a un té, ¿verdad? Y el proyecto que le presento hoy es un proyecto que pueden hacer regalitos, ya se acerca el Día de las Madres. Entonces es un proyecto donde voy a colocar los sobrecitos de té para regalar. En este caso tengo, este es el sello que les mostré, tengo aquí un proyecto hecho en tela, pero el que vamos a trabajar hoy es este proyecto con este sello. Okay, ya se los voy a mostrar. Es un proyecto en cartón y papel. En este caso voy a sellar el papel, pero acá dentro de él tienen unos bolsillitos. En este bolsillito vamos a colocar las bolsitas de té. Vamos a colocar acá las bolsitas de té para regalar, incluso las bolsitas de azúcar para llevarlas en nuestra cartera, invitar a los amigos a tomarse un té. Y bueno, como siempre la vamos a tener en la cartera, simplemente buscamos un poquito de agua y usamos las bolsitas de té. Entonces vamos a empezar el proyecto. El proyecto es muy sencillo. Les voy a enseñar a colorear. Hola María Esperanza, qué chévere verte por aquí. María Esperanza es súper especialista en todo lo que es el fashion. Entonces, bueno, voy a bajar la cámara para mostrarles cómo vamos a trabajar hoy el proyecto de el álbum del tecito. Espero que allí vean bien. Yo intentaré leer todos los comentarios. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero es una hoja tipo carta. Ok, vamos a usar hoy los colores de la bandera de Ucrania, como es azul y amarillo. Por acá tengo este, creo que mide en 9.5. Once y media pulgada. Y este mide 8.5 pulgadas. Es una hoja tipo carta. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, lo tenemos horizontal, vamos a doblar, vamos a hacer un primer doblez a la mitad. ¿Ok? Vamos a hacer el primer doblez exactamente a la mitad. Y nos vamos a ayudar con un huesito. Luego que lo tenemos así, vamos
siempre a marcar bien los dobleces de un lado y del otro. Luego doblamos hacia el otro lado. Y hacia el otro lado. Es una especie de acordeón. Como ya les dije, vamos a doblar, vamos a hacer siempre los dobleces hacia los lados, hacia todos los lados. Perfecto, entonces nos quedaría una, dos, tres y cuatro partes, ¿verdad? Luego vamos a doblar por la mitad, en la parte vertical, doblamos por la mitad. Y marcamos del otro lado. Fíjense acá, que acá nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Lo vamos a colocar frente a nosotros de forma vertical y vamos a hacer un corte solamente en la mitad de estos 4 cuadros. Vamos a hacer un corte, puede ser con un exacto, y vamos a cortar, dejamos un cuadro, cortamos y dejamos del otro lado el otro cuadro. Va a quedar de esta manera. Ok, una vez que lo tenemos así, vamos a doblarlo aquí. Y vamos a marcar. Ok, quedaría de esta forma. Voy a volverlo a hacer para que se vea. Siempre les digo que marquen bien los espacios para que cuadren perfectamente. Y aquí tenemos la parte interior de nuestra bolsita de té. Va a quedar este abierto por acá. Ese lo vamos a cerrar ahorita. Este abierto por ambos lados. Este abierto por acá. Y este por ambos lados. ¿Okay? Entonces, aquí voy a pegar el que va abierto por este lado. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar una pestañita para que luego sea fácil para sacar los sobrecitos de té. Abro esta pestaña, lo hago con va a quedar así. Luego viene este, que lo vamos a hacer por la parte de arriba. Luego viene este, que va a quedar igual horizontal. Y luego el último. Ok, ya le saqué las pestañitas. Hola Gloria, bienvenida. Sí, ya tengo acá todos mis dobleces. Este es el que va pegadito aquí. Fíjense que este abre aquí, pero yo debo pegarlo acá para que no se salgan los sobrecitos de té. Voy a pegarlo con silicona. Apenas un poquito para que no se llene mucho. Listo. Okay. Este sobre queda abierto del lado, de este lado y de este lado. Se lo voy a pegar en la base. Voy a pegarlo acá en la base.
Este igual queda abierto de este lado. Voy a pegarlo en la parte del lado. Y este también queda abierto acá. Entonces le coloco pegamento aquí para que no se salgan las bolsitas de té. Sí, Sandrita, queda súper lindo. Hazlo y me muestra. Pero además, usas mis sellitos. Usas los sellos del sello Flor de Lis para que hagas tu proyecto. Entonces, bueno, esa es la estructura del álbum. ¿Ok? La estructura del álbum que tengo acá para guardar nuestros tecitos. Voy a enseñarles ahora las tapas. ¿Ok? Ya yo tengo una forrada, esto lo dejo por acá a un ladito y voy con las tapas. Ya tengo una forradita, voy a forrar la otra. La forré para que me diera tiempo de hacerles todo el proyecto. Esta es la manera como voy a forrar las tapas. Voy a trabajar con un pegamento en barra porque es papel delgado para que no se arrugue. Se colocamos en el cartón. El cartón siempre debe medir medio centímetro de arriba, de abajo y del lateral para que tape todo lo que es la estructura. Hola Juani, desde WQ Cantabria. Bienvenida. Entonces, bueno, forré el cartón. Y ahora voy a hacer los dobleces. Yo hago con esta herramienta un corte en las esquinas para que me quede bien prolijo al momento de cerrar y forrar el cartón. Ok, vamos a trabajar así. Siempre les digo que deben estar pendientes de colocarle pegamento al cartón también. Okay, entonces vamos a hacer primero el de arriba y el de abajo. Y esta es la manera en que yo forro el cartón. Okay. Debo estar pendiente también de las puntitas que queden bien pegaditas. Y luego hago... Ya hice la parte de arriba, o me voy hacia la parte de abajo. Y hago bien los remates. Luego me voy a los laterales. Y ya está casi forrado mi cartón. Me voy acá. Entonces, fíjense, ya tengo mis dos tapas. ¿Okay? Vamos a ver acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sandra me dice, claro que sí. Tú sabes que tengo varios. Ah, claro. No, Sandrita, no importa que sean navideños. Pero, podemos trabajar... un proyecto de Navidad. Ustedes siempre, los de Lensi, tienen todo el año Navidad. Eso me encanta de ustedes porque todo el año hacen Navidad. Y bueno, una época muy linda para trabajar todos los proyectos, los muñecos, todo eso. Entonces, bueno, fíjense, aquí ya tengo mi cartón. Fíjense, lo hice de los colores de Ucrania. Y ahora me toca decorar. Voy a pegar la estructura que ya hice. Como yo quiero que este sea mi frente, que me quede así, yo voy a pegar mi estructura de esta manera. Acá, bien pegadita. Aquí se me pegó un poco, pues me pasó el pegamento. Entonces me van a quedar un sobre, dos,
3 y 4 para colocarle allí los tecitos. Antes de pegarlo voy a colocarle la cinta que es con la que vamos a cerrar. Voy a colocarle la cinta en todo el medio y que me quede parejita una con otra. Colocar mi cinta con un toquecito de silicón. Esto no se va a ver. Este sí debe ir pegado con silicón porque es más fuerte. Y además es cartulina y no se arruga tanto como con el papel. Yo tengo ya mi cinta. Y ahora la voy a pegar a los cartones. Yo dije que quería esta de tapa principal y la voy a pegar esta acá y luego pego esta. Hay que colocarle suficiente pegamento para que no se despegue con el uso. Recuerden que este proyecto lo pueden hacer para el Día de las Madres, para darle un regalito a las amigas que les encanta el té. Entonces colocamos acá. Quede bien pegadito en este lado. Y ahora el otro cartón. Suficiente pegamento. Y pegamos. Ya tenemos la estructura de nuestro álbum para colocar los tecitos. Se quedaría de esta manera. Acá colocan los tecitos y ahorita vamos a decorar. Mientras esto seca, vamos a empezar a trabajar los sellitos. Este es un sello que saqué especialmente para este proyecto. Se llama Hora del Té. Voy a sacarlo aquí. Estos son los sellitos, nuestros sellos de silicona. Voy a usar una base de acrílico para adherir el sello y poder sellar. ¿Dónde lo voy a sellar? En un papel, una cartulina, que puede ser, en este caso, usé una opalina de 180 gramos. Despego mi sello y lo coloco en mi acrílico. ¿Okay? Lo bueno de estos sellos es que podemos ver dónde los vamos a estampar. Y voy a usar una tinta especial. En este caso, esta es especial para tela, pero también me sirve para papel. ¿Okay? Voy a colocar y voy a estampar acá. Siempre es importante que presionemos hacia todos los lados para que quede perfecto el sello. Y aquí le coloqué el sellito pequeñito, este que ven acá. Lo voy a estampar también para ir a colorear. Voy a hacerlo en esta parte y con la tinta sellamos. Luego dentro del álbum vamos a usar todos los sellos. Este sello trae el sello grande que dice Hora del Té, la bolsita de té y unos corazoncitos propicios pues para el proyecto. ¿Con qué voy a colorear? Voy a colorear con colores normales, en este caso voy a usar azules y amarillos. Voy a usar colores azul,
amarillos por el mundo. Fíjense, aquí le di color en rosado y verde, y aquí voy a hacerlo en azul y amarillo. Siempre vamos a colorear de forma circular, suave la base. Siempre vamos a hacer una base bien tenue, sin afincar mucho el color para que luego se vean las sombras que queremos hacer en el proyecto. Voy a hacerla toda en forma circular. Voy a hacer acá abajo. Y con el mismo color voy a empezar a darle sombra. Voy a hacer acá. Si se pasan un poquito, pueden trabajar, pueden borrarlo. Un poquito acá, me pasé y entonces, bueno, voy a seguir aquí dándole un poco de color a toda mi tetera. Y voy a empezar a hacer sombra alrededor de este, que ahorita lo voy a colorear de amarillo, alrededor del corazoncito para darle profundidad. Bueno, me disculpan la bulla que hay afuera, pero estamos todavía de tarde. Hola Janet, buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Un saludo especial. Qué bonito siempre presente nuestra gente de Colombia. Estamos dándole color a este sellito para decorar nuestro proyecto del té. Voy a dar aquí sombra. De sombra acá, un poco de sombra acá. Fíjense que estoy trabajando siempre con el mismo color, ¿ok? Lo único que estoy haciendo es que la primera base la doy muy suave para luego darle sombra en las partes que lo requieran. Voy a hacer ahora con un azul más oscuro para darle una sombra más profunda. No sé si este es azul. Sí. Voy a hacer con un azul más oscurito y empiezo a darle sombra. En esta parte. En la base y ya ahí empieza a verse las luces y las sombras. Con el mismo color de base difumino el color oscuro que tengo. Y luego en el corazón, como se me pasa un poquito de azul, borro para trabajar ahora el amarillo. Voy a trabajar el corazón con amarillo en esta parte y en esta también. ¿Okay? Y así me va quedando mi proyecto. La taza igual, la voy a hacer azul con amarillo. A ver qué me dice María Esperanza. No tengo esos sellos. Pronto lo vas a tener. Sí, María Esperanza. Quedaste en enviarme tu logo para hacerte el sello y no me lo has enviado. Estoy esperando todavía. Voy con la tacita en azul porque estamos trabajando los tonos de la bandera de Ucrania. ¿Okay? Fíjense, suave, porque luego lo vamos a intensificar cuando vamos a dar las sombras. Entonces, en este caso voy a presionar un poquito más
y voy a dar sombra. Este sellito que acaban de ver, que es la hora del té, se llama Hora del Té La Colección. La saqué para este proyecto, especialmente para este proyecto porque, bueno, quería usar algo diferente, que no lo hayan visto, que no conozcan mis seguidores este sello. Entonces, bueno, voy ahora con el color más oscuro a dar un poquito de sombra en esta parte. Aquí tardamos un poquito más. Como es en vivo, pues no podemos adelantar mucho. ¿Okay? Yo espero que dé tiempo. Lo estoy coloreando lo más rápido que puedo para que nos dé tiempo. ¿Okay? Ahora voy con el corazón hecho azul. Y ahora voy con el corazón en amarillo. Igual voy a hacer con el amarillo un poquito de amarillo más oscuro para darle la sombra. Y los corazoncitos de arriba igual, de la misma manera. A ver, Sandra. Listos, Sandrita. Cuando mande lo de María Esperanza, te mando los tuyos. Vamos a hacer aquí la banderita de Ucrania, que es estos tres, los vamos a hacer en azul, los tres de arriba, y en la parte de abajo presionamos para darle más color. Le colocamos un poquito de azul más oscuro y ahí se va viendo ya la sombra y la luz. Listo. Voy ahora con los tres de abajo, los cuatro. Voy a hacer en amarillo. Pueden escribirme al WhatsApp. +58 424 963 9975. Ese es para acá, para Venezuela. Y me pueden escribir a +57 316 634 5854 por si tienen alguna duda de el envío que estamos haciendo hoy. Y aquí un poquito más oscuro. Y acá otro. Bueno, hay un escándalo allá afuera, no sé, una construcción que me está haciendo mucha bulla. Ok, entonces fíjense, ya tengo el humito que es puro corazón. Y voy a hacer aquí este del té en amarillo. Y le voy a dar un poquito más de color presionando hacia acá y hacia acá. Voy ahora con este un poquito más oscuro. Y este lo voy a colocar en azul. Un poquito de oscurito para darle sombra. Luego que ya tengo aplicados los tonos que estoy trabajando con la primera sombra, yo siempre uso por lo menos dos colores. O en caso tal, el negro para intensificar un poco más. Gracias, María Guadalupe. Es con mucho amor y cariño para ustedes. Bueno, acá ya. Luego que tengo esto, con un poquito de, con un colorcito negro, voy solamente a dar el ángulo para darle más sombra
solo en los ángulos. Y ya aquí se está viendo diferente el color. No sé si logran verlo allí. Y acá. Un poquito acá. Luego que le dé con el negro, vuelvo con el azul. Bueno, voy a darle un poquito más rápido porque no sé qué tiempo me queda y quiero terminarlo. Quiero terminar el... Quiero terminar el proyecto para que no se quede a la mitad. Ya tengo aquí mi álbum, que es donde voy a llevar mis tecitos. Y aquí ahora voy a hacer una pequeña decoración en cada uno de los, en cada uno de los, de las hojas. ¿Ok? Mientras, ahorita recorto ese y voy a trabajar. Por ejemplo, puedo hacer acá estos corazones. Voy a estampar aquí estos corazoncitos. Si yo lo veo desde acá. Y así queda estampado los corazones. En esta parte voy a hacer el de la bolsita de té. Y aquí lo que estoy es decorando, cada quien va a decorar a su gusto. Este, si este lo puse arriba, entonces este lo puedo colocar acá. Y luego con retazos de papel, de cartulina, decoramos todo nuestro álbum. Entonces vuelvo con los corazoncitos. Y aquí con... el de el té. Voy a colocarlo acá. Listo. Bueno, ya usé los sellitos. Voy ahora a decorar con retacitos de papel que me quedan aquí. Voy a colocarle, por ejemplo, acá. Me encanta mucho hacer circulitos. Entonces... coloco aquí un circulito. Y ya aquí sí es decoración, como ustedes lo quieran hacer. Acá voy a hacer un taxito. Puedo hacerlo así. Como los banderines. En este caso, coloco aquí. Doblo y le hago un piquito. Este lo puedo colocar aquí o aquí, no me gusta más aquí. Y le aplico pegante y listo. A este le coloqué un circulito de rayitas y a este lo... No, este no, porque ya ese... se me pierden las cosas. Bueno, no lo conseguí. Y aquí lo que estoy haciendo es decorar dentro del... del proyecto. Ustedes pueden también escribir, si es para un regalito, les pueden escribir una dedicatoria a la persona que se lo van a regalar. Pueden este es el que estoy buscando.
voy a hacer este acá, que me quede igual como el otro. Y hago un corte. Y aquí es como ustedes les guste su creatividad. Y se la coloco acá. Igual voy a sacar un circulito de este. Y así va quedando nuestro proyecto. Recuerden que todo lo estoy haciendo con sellos. Aquí se me mancha un poquito, voy a hacer este. Recorto para hacer la decoración de mi cuéntenme qué me dicen por aquí. Y voy a colocar otro de este. Entonces así queda decorado por dentro mi portabolsitas de té. Aquí va uno y aquí va el otro. Voy a hacer ahora la parte de adelante. Tomé un trozo de azul, lo voy a colocar. No sé cuánto tiempo me queda ya para terminar. Y en la parte de atrás también quiero decorarlo. Obviamente ahorita le pongo un trocito de papel para el sello. Para todos los que hagan este proyecto, por favor, muéstrenmelo para ver cómo le ha quedado. Fíjense, entonces voy a estampar acá los corazoncitos de la colección de la hora de té. Esta queda, esta es la parte de atrás. La parte de adelante, voy ahora a recortar lo que ya le di color para colocarlo acá. Voy a recortar dejando siempre un orillito blanco para que se vea mejor nuestro sellito coloreado. Listo. Aquí ya. Vamos a ver. Gracias, Elizabeth, por avisarme. Llevo 45 minutos, me quedan 15.
Hola, Quique. Sí, es muy útil este proyecto, sobre todo cuando queremos invitar a una persona a tomarnos un tecito. Sacamos nosotros nuestro tecito de la cartera. Estoy dándole un poco más de color y les voy a dar un toquecito de color también a las letras para resaltarla un poco. Ya lo voy a pegar allá con un realce que puede ser un trocito de foamy. Y con el borrador difumino un toque. Voy a colocar, esto se debe colocar siempre con silicón. La parte de atrás, un toquecito de foamy para que realce el sello. Bueno, ya pronto estamos a terminar. Si me dio tiempo, pensé que no me iba a dar tiempo, pero creo que lo hice lo más rápido que pude para que todos tuvieran el proyecto completo. Podemos trabajar también los colores en tela. De pronto, en cualquier momento, nos conectamos y hacemos un proyectico en tela. El otro que voy a recortar es este que dice el tecito. ¿Qué hice de malo, Quique? ¿Qué me estás diciendo que mal he hecho? ¿Por qué? Pasen a ver el video de Kiki. Ah, ok, estás peleando aquí con María Esperanza, que no la vimos en el en vivo de Kiki. ¿Qué pasó, María Esperanza? Te tuvimos esperando. Tuvo bello su proyecto. Ahora voy a hacer este. También con un trocito de foamy en la parte de atrás. Acá, bueno, quiero darle las gracias a Natalia por este espacio que nos brinda para mostrar nuestros proyectos, para mostrar todo lo que podemos hacer con nuestras manos. Gracias también a María Esperanza, que está siempre pendiente con Natalia de que WQ haga cosas bonitas, diferentes. Y pues este espacio que nos brindan para enseñar y para aprender, porque yo trato de verme todos los en vivos que hay. Voy a hacer aquí, fíjense, tengo este que dice hora del té y tengo el tecito. Aquí tengo. Abro y acá me encuentro con un sellito de los corazones de la colección de hora del té. Tengo la bolsita de té. Y me empecé a decorar, bueno, como yo creí que se vería bien. No le pongo más porque, bueno, yo creo que ya el tiempo no nos alcanza. Entonces, esto es para ustedes hacer un regalito. Aquí le hacemos el lazo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero ver sus proyectos. Me gustaría muchísimo que lo aplicaran y me muestren, tomen la foto y la coloquen en WQ Internacional para que vean que aprendimos bastante en este maratón. No se pierdan las próximas clases, van a estar buenas. Todos los artistas son
súper recomendados. Mañana desde Venezuela nos va a acompañar la profesora Niana de Patchwork con un proyecto bellísimo. Ella se encuentra en Mérida, Venezuela. Y a las 4 de la tarde, bueno, estará con nosotros. Por favor, no se pierdan todo lo que nos queda de maratón. Y bueno, acá les dejo el proyecto terminado. Nos dio tiempo. Nos dio bastante tiempo. Voy a subir un poquito la cámara. Para Juani, qué lindo que estés por aquí. Estoy usando silicón líquido, que para cuando trabajo el foami o en cartulina. Si uso papel, que es más delgadito, uso un pegamento en barra. Y bueno, el que consigan en el mercado. Les vuelvo a mostrar por acá nuestra colección de sellos Hora del Té. Él viene empacadito de esta manera. Deben usar para hacer el estampado de los sellitos, deben usar un acrílico. ¿Okay? Entonces esta es nuestra colección Hora del Té. A ver qué más me dice por aquí. Bueno, yo espero que les haya gustado y espero que todos hayan aprendido el trabajo que estamos haciendo. No pude ver todos los mensajes, pero los que logré ver, bueno, les contesté. Cuando termine el en vivo, bueno, yo me dedicaré a contestarles a cada uno. Gracias, Quique. Igual que tu proyecto de esta mañana. Chao, chao, se les quiere. Gracias, Natalia. Y gracias a WQ Internacional por siempre invitarnos. Chao, chao.